Ay, Dios mío. Yo no hice nada, simplemente estaba limpiando mi cajo. ¡Oh, por Dios! Tranquilo, no va a pasar nada. Ven, ven. ¿Qué pasa? Ven. Oye, ¿qué es eso? Ven. No, 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 cuidado, espera, cuidado, 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 cuidado. Espera, ¿qué es eso? Estaba en el Mercedes. Dormir en el taller, seguro, pero no lo jalas. Yo no soy ratero. ¿Eres mujer? Es hombre, por favor, subió, no comiences. ¡Está asustada! ¡Ella es! ¡Ella es! ¡Ella es! ¡Ella es! A ver, un ratito, tranquilo. ¡Ey, ey, ey! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Cuidado con el hueco! ¡No! Oye, ¿ya ven lo que hicieron? Solo queríamos ayudarlo. Ayudarla será. Es una chica. ¿Estás seguro que chica? Segurísimo. Yo le vi las... ¿Qué? ¿Qué? O sea, es mujer. Completamente seguro. Pobre, debe estar asustada. ¿Y cómo hacemos para que salga de ahí? Lo siento, Anita, pero ella me necesita más ahora. Claro, no te preocupes. Lo entiendo perfectamente. Ay, no. Yo pensé que era... Te dije que era mujer. Es que tenía su cara bonita. Yo quería buscar. Misión cumplida. ¡Ey, muchacha! ¡Muchacha, soy yo, Dante! ¡Tu amigo! ¡El señorcito! ¡Ya puedes salir! ¡Ya se fueron todos aquí en el barrio! ¡No tengas miedo! No voy a salir hasta... Tranquilo, tranquilo, Dante. Julio y Beto están al rescate. Ey, por favor, Beto, no hables tan fuerte porque todavía no sale. Está muy asustada. Dante, lo mejor es usar fuego. El humo la asfixiará tanto que se verá obligada a dejar su escondite. ¿Alguna otra idea? Bueno, tengo un gancho de fierro en la casa. ¡No! Dante, mejor que salga por las buenas, ¿no? ¡Qué buena idea! ¿Sí? Ya vuelvo. Ya, pero... ¿qué? Ya, te esperamos. Oye, se me ha ocurrido algo. ¿Qué tal si jalamos todos los wateres del barrio al mismo tiempo para que así el desagüe se inunde y la chica salga a flote? ¿Por qué no mejor jalas el water de la casa y te pasas por ahí? Pero... Está bonita tu música, todo, pero yo sigo pensando que el fuego es la mejor opción para que salga. No es animal. ¿Cómo vas a hacer con fuego? No, no, vamos para allá. Pero, Dante, hazme caso. Dante, tienes... ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Funciona! ¿Y si es otra persona? No, es otra persona, es otra persona. Yo lo quiero... No, espérate, mira. Hola. Qué bonito toca su flautita, señorcito. Gracias. ¿No me has dicho cómo te llamas? Me llamo Elisa, señor. Hola, Elisa. ¿No quieres salir? Ya no hay nadie acá afuera. ¿Puedo acercarme?
él es el padre Salvador. Un gusto conocerte, Elisa. Aquí Sor Verónica tiene un albergue para chicas en situación vulnerable y estará encantada de recibirte, ¿verdad? Así es, Elisa. Yo no me quiero ir, señorcito. No tengas miedo. Vas a tener dónde dormir y comida caliente todos los días. Y amigas. Hay muchas chicas como tú, Elisa. ¿Cómo apellidas, hija? Cárcamo, señor. Cárcamo. Bueno, como que muy apropiado. Bueno, te vamos a dar ropa limpia, algo de comida. Conoces el albergue y si te gusta, pues te quedas. No es una cárcel. Puedes ir y venir cuando quieras. Anda con ellos, Elisa. Tengo miedo, señorcito. Toma. Cuando tengas miedo, solo toca la zampoña. Me han dicho que cuando tengas miedo, coño.